Francisca Machado, madre de un joven asesinado en abril del 2018, visitó a la banda de los Aguadores y pidió por la libertad de los 16 reos, en su mayoría miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, tuve la oportunidad de entrar a la visita de los muchachos que fueron detenidos de la banda de los Aguadores, y lo que mandan a decir, los miré. Como madre los miré muy fuertes a ellos, y lo que mandan a decir es que sigamos en la lucha y que ellos están fuertes, que están dignos, que están luchando. También me dijeron que les mandan muchos saludos a las madres, muchos abrazos, y que sigan muy fuertes, que sigan adelante luchando. Igual ellos, cada entrevista que tienen, ellos mencionan los nombres de los asesinados y los policías. Policías, eso les duele mucho. El mensaje que yo les llevaba era de fuerza, y que no se desanimaran, y que nosotros como madre de asesinados estamos con ellos luchando, y que seguimos en la lucha y que vamos hasta el final. No, ellos físicamente los vi bien, están bien, un poco pálido será por estar ahí, pero bien. Ellos se emocionaron mucho al verme, pero gracias a Dios le doy que pude llegar a verlos y abrazarlos y estar un momento con ellos. No me pudieron describir porque son pocos minutos los que dan en estar ahí. Igual estamos rodeados, está la policía ahí cuidando, entonces no podemos hablar mucho. Desde aquí, como madre, y creo que todas las madres pensamos lo mismo, desde aquí les pido, les exijo que por favor les den la libertad a todos los presos políticos. Igual estamos en Navidad, yo ya tengo dos Navidades sin mi hijo, y por favor les pido que les den esa oportunidad a las madres de tener esta Navidad con ellos, que les den su libertad para que puedan estar ellos en familia, ya que la familia de nosotros fue destruida ya hace 2 años. Entonces les pido que por favor les den la oportunidad a esas madres de estar con su familia completa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.